Bueno, este fin de semana se van a realizar talleres de salsa para una buena causa. Mire, estos dos chiquitines que tengo aquí a mi izquierda, a su derecha, van a participar en el Mundial de Baile y usted los puede ayudar. Para platicarnos más, se encuentra aquí con nosotros Stephanie Palacios y, bueno, también se encuentra Brandon Ayala. Brandon Ayala son ellos, ¿no? Y Natasha Silva. Y Stephanie y Omar. Y producción. Oye, Omar, bueno, pues cuéntanos, tú eres el coreógrafo de estos dos muchachitos que van al Mundial. Tú eres campeón del mundo en salsa. Y bueno, pues de alguna manera esta niña ya ha ganado el año pasado. Así que hay mucha tela donde cortar. Pues sí, la verdad que sí. Gracias a Dios se ha dado la oportunidad de traerlos a ellos dos juntos y que puedan participar este año. Como ya lo dijiste, ya ganó el Mundial el año pasado y bueno, él es un excelente bailarín y en esta ocasión nos ha tocado a Stephanie y a mí poder hacer este evento para poder recaudar fondos, ya que mucha gente estaba esperando esto desde hace mucho tiempo. Claro, Stephanie, pues tú has sido su maestra ya también de algún tiempo. Sí, híjole, ¿por qué ellos dos? ¿Por cómo escogen o hacen la pareja? Bueno, en realidad Natasha estuvo bailando ya, ha sido campeona mundial del año pasado también. En realidad él es de Portland. Y Omar fue el que se encargó de hacerlos a ellos, ponerlos juntos como pareja para que puedan ir a competir. Ahora, esta competencia del Mundial, ¿ellos van a una categoría en específico o es abierto? En el Mundial hay muchas categorías. La categoría de ellos viene siendo juniors, que viene siendo por la edad. Entonces, ya más adelante, ya que crezcan un poquito más, o si el primero Dios ganan, ya pueden pasar a una categoría un poquito más avanzada, donde van a estar compitiendo contra adultos, pero en esta ocasión van a estar compitiendo con niños de su edad. Y ahí están viendo ahí en su pantalla a Natasha y a Brandon. No, es, lo que hacen es verdaderamente increíble. Y bueno, pues tú ganaste el año pasado. ¿Qué se siente estar tan chiquita y tener un talento tan grandote? Bueno, no tanto, no me siento mucho como el lujo. Qué bueno que no te sientas mucho, siempre sea así, sí. Así de humilde. Oye, Brando, ¿tú de dónde sacas esos movimientos de cadera, no? ¿De quién en tu familia baila o cómo te metes en eso? Tengo un primo que baila allá en México y lo vi como bailó, me gustó mucho, empecé a bailar. ¿Y el primo bailaba también salsa o bailaba otro tipo? Sí, también es campeón, y campeón. Un diferente, algo diferente. Y dijiste, yo quiero ser sí, lo mismo. ¿Y a ti quién te lleva a esto, Natasha? Bueno, mis papás primero estaban bailando en una party. Ajá. Y los vi, me gustó mucho. ¿Viste a tus papás bailar? Sí. Y entonces tu papá se lució y dijiste, yo quiero también bailar. Sí. Wow. ¿Cuántos años tienes? 11. 11, ¿y tú? 13. 13, están súper chiquitos, pero en serio que tienen mucho que dar. Estamos contentos. ¿Tú estás lista para ganar el Mundial ahora con pareja? Sí. Eso, ¿y usted, Brando, sí, qué espera de este evento? Sí, vamos a ir con todo. Yo me imagino que sí. ¿Cuántas horas, profesores, entrenan estos muchachos para pues llevarlos a esta máxima justa? Bueno, están entrenando en un promedio de 4 o 5 horas más o menos al día. Bueno, pues vamos a ver entonces el resultado de ese entrenamiento. Vamos a Brandon y a Natasha verlos aquí en el estudio bailar y que nos den una probadita de lo que ellos pueden hacer. Adelante, muchachos.